Bueno, estaba esperando el colectivo ahí en el calle de Varaderos, en el barrio San Carlos, y bueno, aparecieron dos sujetos en una moto también, para salir que fue. Y bueno, no le quise entregar la mochila y mi mamá, y bueno, la tiraron al piso, le pegaron, y sacaron la mochila, que al final no tenía nada, digamos, de valor, pero se la sacaron y bueno. Como todas las mañanas, Viviana Amayo fue la parada del colectivo de Barrio San Carlos. Iba a tomar servicio porque es enfermera del Hospital Misericordia. Dos delincuentes la sorprendieron. Ella se resistió y terminó internada en el hospital de urgencias. Y tiene dos heridas en la cabeza y al parecer en el brazo derecho, así que todavía estoy esperando, digamos, los resultados porque no sé si realmente tiene algo o no. ¿Qué tipo de golpes recibió tu mamá? No sabría decir. Sé que tiene una herida en la cabeza, pero no sé qué tipo. Si fue con algo, al parecer debe haber sido con algo. ¿Tu mamá llega consciente al hospital de urgencia? Sí. Al parecer las heridas fueron leves y superficiales, pero los delincuentes finalmente se llevaron la mochila y continúan en libertad. Tiene traumatismos varios en los miembros y en la cabeza, tiene traumatismo del cráneo. Y de cara tiene unas contusiones con heridas leves, aparentemente. Ella está todavía en observación, en estudio, pero ella está lúcida, sin déficit neurológico. ¿Qué tipo de golpe tiene en la cabeza? Contusivo y unas heridas cortante contusiva también. Pero ¿nada que reviste gravedad? Aparentemente no.